Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No me atiende el turco. Pasa nada, ¿la hora qué es? Hay que empezar el programa. Estoy desesperada. El turco que no viene, no tenemos invitados. Tengo que hacer el ping-pong. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Acá estoy. ¿Y Llegué, eso? llegué. Y bueno, ya para el ping-pong hemos agotado todas las figuras de este mundo. Así que traje estrellas de una galaxia muy, muy lejana. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y de quién se trata? Adelante. ¡Wow! ¡Hola, Chubi! No me dé un beso porque me da un poco de miedo. ¿Cómo Tengo le muchos va? Invitados para hoy, ¡Uy, ¿eh? Milord! Cuidado. Hay que portarse bien porque... ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Un ping-pong de otro ¿Sí? mundo, de otra galaxia va a ser esta, ¿eh? Un ping-pong estelar. Bueno, arranque ¿Sí? nomás. ¿Eh? Bueno, voy a arrancar por Chubi, que lo tengo al lado. Un ping-pong hop, como siempre de Chubi. Bueno, ¿qué preferís? ¿Perras o gatos? Ah, sí. Sí. No tiene pelos en la lengua, Chubi. Sí, no entendí demasiado, no. pero no, no, me no, imagino. Pero muy bien. Sí, Milord. Uy, me da un poco de temor. Sí, me tengo que portar bien, ¿cierto? Bah, sí. Que la fuerza me acompañe. Sí. ¿Se deja tentar muy seguido por el lado oscuro? Sí, demasiado, es verdad. Es mi ¿no? villano, es mi villano favorito. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué, y usted quería representarlo, me parece. Mire. Mire lo que dice acá, Chubi. Sí, Chubi, ¿no? Qué va. Bueno, y la última pregunta para Chubi. ¿Depiladas o al estilo europeo? Y sí, la verdad que sí. Bueno, no opino lo mismo en ese caso, pero sí. No sé qué dirá mi compañero, pero... ¿Sabes lo que digo? Que a la velocidad ¿Qué? Luz nos tenemos que ir al programa. Sí, hemos terminado, bueno, un ping-pong estelar, como lo decíamos. Así que, ¿te parece si continuamos con el programa? Y que la fuerza nos acompañe. Vamos. Voy yendo de la cama al living. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Are inefficient, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me down. Hola, ¿cómo están a todos? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad, compañera! Nada, claro. ¡Feliz Navidad a todos nuestros amigos ahí del otro lado de la pantalla! Sí, aquí en la cancha Link, como siempre, levantando claro, la copa. Sí. Siempre preparando lo mejor aquí en el programa. Así es. Tenemos dos invitados, pero antes tuvimos una presentación de película. Para el Oscar, realización de George Lucas, Nico Carrizo, nuestros Algo amigos así. De Star Wars, que ya van a venir, ya viene el despertar de la fuerza aquí en la cancha Living, la presentación que nos va a acompañar a partir de ahora en el programa. Sí. ¿Le gustó? Sí, la verdad que sí. Casi le arranco la cabeza con el espada. Me tenté un poco, yo creo que tenía ganas usted, me Usted parece. Tendría que haberse disfrazado de Princesa Leia. Bueno, en la próxima presentación, ¿le parece? La próxima. Princesa Leia joven, obviamente. Bueno, pero Salud cuéntenos. Nuevo, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y cuéntenos, ¿qué invitados tenemos hoy? Bueno, de lujo, porque como siempre decimos, la Navidad, el living de nuestro programa es propenso a juntar amigos. ¿Y qué amigos que tenemos hoy? El Sapito Gustavo Colioni sí. con el Negro Videla. No, ¿eh? No. Nada más y nada menos aquí en nuestro programa, anécdota, fútbol, todo, chistes, todo. De todo. Y un ping-pong imperdible. Sí, la verdad que sí, bien elaborado hoy. Y además van a estar los chicos de Stand Up Club, que cumplieron 2 años, Detonados de Stand Up Club. Sí. Van a estar aquí también contando lo que hacen y cómo van a despedir el año en Estación Güemes. Bueno, me parece si vamos al Living Chinchín, otro chin -chin, las copas. Y vamos a tomar. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Y qué lindo que festejar la Navidad con amigos y en familia. Y está un amigo nuestro, como sí, Gustavo claro. el Sapito Colioni. Y alguien que es de la familia, prácticamente, sí. como el Negro Videla, que es ya un tío abuelo, ¿qué te podemos decir? Sí, decimos no, quiere. Hay que decirle que no venga más. No, pero aparte son amigos y son familia claro, entre ellos, sí. entre los invitados, ¿no? Porque sí. Lo aprovechamos el Sapo, que estaba aquí en Córdoba. Bienvenido, como siempre. Gracias, gracias. Sapi. Y le dijimos, ¿con quién te gustaría venir? ¿Por qué no viniste con la Pepa Briso? Sí. Che, bueno, ¿con quién te gustaría? Para cambiar un poco. Con mi hermano. Con el imitador de la Pepa, yo. Con mi hermano, digo. Este es el hermano más alto, te sale. ¿Ah? Un poquito más alto. Él es alto. Es un zapatón. Pero yo soy grande. Esto me lo enseñó Falucho.
Muchos invitados. Claro, otro amigo. El mismo rodado. Claro, claro, sí, sí, claro, sí, claro, ellos son grandes, sapo. Yo soy alto, yo soy grande. Y vos viniste con Falucho. Falucho que vino con el con Falucho, claro. Sí, grandes, sí, grandes. Sí, una de las primeras veces. Viene con los grandes, con Falucho, con Ferrari. Pero ¿cómo? ¿Y con el sapito? No, vine con el más grande. Viniste con el Luis una vez también. ¿Con el Luis Fartín? Con el Luis Fartín me viniste una vez para el homenaje que le hicimos a Rodrigo acá en el programa. Ah. Eso ya no abraza ahí con el Luis. Sí, falsazo. ¿Cómo es? Falso. Me lo... ¿Que fue papá el Luis? Saludos, saludos. ¿Fue abuelo? Fue papá. No, fue papá. Dio la noticia acá en el programa. Es verdad. ¿Eh? Así razón, que razón. Feliz, sí, feliz paternidad. Papá a los 50. ¿Cómo no ser incitable? Eso lo mejor que lo papá. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿Y cómo es eso, los zapatos hondos que no entendí? No, no, no. Es un chiste. No, el zapato mío dice que son hondos el negro, pero bueno. Un grande, Sergio. No, un grande, Sergio. Yo compré muy bien, pone de empresa de dirigir con plataforma. Sí, claro. Un grande, Sergio. Sergio. Che, bueno, esto estamos... de la amistad es sí. En serio. Claro, es sí, se nota. ¿Eh? Se nota que hay intimidad entre los dos. Sí, no, los llamamos sí. Siempre entre los partidos. Lo encontré la última vez que estuvimos en Tucumán, cuando tocó con Atlético. Cuando lo tendieron ahí. Sí. Pasamos la mitad de la cancha y festejamos algo. ¿Y te saludó antes? No, no, después, no, después. Ah, no, bueno, antes, no. Después. No, este, no. Lo menos que puede decir enero que es eso. Pero aparte de este. Tipo de suerte, vos tipo mucho de Tucumán. Sí, 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 estuve la semana pasada. ¿De dónde vine ahora? ¿De la semana pasada estuve? Claro. Uh-huh. Te digo que si sigue el clima así, me voy a vivir Tucumán. Sí. Lo único problema es que está mi iglesia. Sí, está mi iglesia de la cadena 3. Ah, sí. Sí, 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 bueno, personas que están en Chitadere. Sí. Oh, Esteban Miglias. Esteban Miglias. Esteban una amiga. Sí, vale. Hace, ahí está. Haces todo rima. Ya no podés. Esteban Miglias. Esteban Miglias. Esteban Miglias. Amigazo. Amigacho. No es amigacho. Amigacho, claro, no. Pero bueno, acá los tengo. Mire, el ping-pong que preparó para el segundo bloque es espectacular. Pero estamos en una jornada muy especial. Ah, es Navidad. Está por decir que estamos de vacaciones, pero el sapito está trabajando como loco. No puede sí, parar. Estamos a full con el tema de las árboles de aquí, esas cosas, ¿viste? Porque el cuatro larga y... El arbolito de Navidad tiene que armar, ¿no? ¿Ah? El equipo. Sí, no, pero ya se armó el arbolito. Estaban esperando que llegue. Ah, faltaba el regalo. Faltaba lo de abajo. Sí, me imagino que me crees que está de vacaciones. Sí, con la cabeza. No, no. Claro. Vos tampoco paras. No, todo nos pasa siempre. Está de vacaciones, pero está trabajando. A ver qué tema puede armar. Claro. Pero ¿no te vas de vacaciones? Siempre, negro? Pero en marzo. Ah, en marzo recién. Descanso unas dos semanas, pero lo mismo seguimos trabajando. Seguís con los shows. Donde hay música, ve, a ver qué podés. Mira qué bueno es eso, siempre. ¿Y te vas escucha a las sierras, por ejemplo? Qué pasa. Ah, este es el primero de los brindis que vamos a tener hoy, aprovechando la circunstancia, aprovechando el reencuentro. El primero de los brindis, vamos a brindar. Primero con la bebida de Córdoba. No llega. Feliz Navidad para Feliz Navidad. Pero ya viene más brindis. Por un gran año de la cancha en living, de los amigos claro. Que han pasado. Qué bárbaro el programa este, ¿eh? Cinco bueno, años, ¿ah? Ya casi. ¿Vos sos fan nuestro del comienzo? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo dicen? Si te van mal, te maltratan también. Si das tras suerte el programa, ¿cómo? No. ¿Ah? Y si poner... te va bien, te con... ¿Viste? De verdad. Vamos a cumplir cinco años. Mirá, cinco años vamos ya. Vamos a cumplir cinco años. Ya tenemos bigote, todo. Ya tenemos bigote, todo. No, el conductor. ¿Cómo con el zapito hacía jueguito? ¿Cuánto hacía? Claro. 6, 7, 8, así. Pero vos sabés que no le dan los tiempos. Ojo con los números, que ya eso no va más. No empecemos a hablar. 6, 7, 8 no va más. No le dan los tiempos. Lo van a sacar también nosotros. Un año menos yo. Lo van a sacar nosotros también. Sí, no. Aparte está la señorita. Tenemos en común que es Rafa. Dice, no, 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 se sacaba el lunar de Valencia. Ese el lunar de la rana me lo pintaba, che, turco. ¿Sabes? No, me pintaba el lunar de Daniel acá, lo más grande. Si quería ser Valencia, lo pintaba el lunar con una fibra. En el programa de Pequeñas Historias estuve ahí con el Gómez y estaba Daniel ahí. Claro. Mirá, mejor que vi. Sí, me pintaba el lunar y me hacía el chueco. Pero cuando venía esta, ya no era como esta. Ya no. ¿Vos te hiciste más conocido por los jueguitos que por verte jugar? La gente te vio jugar totalmente. Yo después anduve por Perú, por Chile... peleando dólares, depende en Bellavista, en Las Palmas, en el campo, ahí iba con afanosamente, dijera mi amigo, la pelea por todos lados. Buscando dólares. Todo el mundo se acuerda del zapito que hacía. Claro. Jueguito, ¿no? Pero eso que digo, pasó, no lo hemos visto. En el taxi. Cuenta la leyenda que jugaba muy bien este. No, yo no lo vi. Juega. Pero ustedes han jugado al fútbol juntos. No, con los mellizos a veces. Tres veces cuando jugábamos ahí, con los mellizos Silva. Con los mellizos Silva. Cuando íbamos a jugar con Trúbula, así, con los Boca Rota. Pero haciendo partido nomás.
Claro. El negro es un delantero. Profesional. Yo he visto, delantero de área. Era. No, era. No hay que darle. Un delantero muy ofensivo. ¿Viste? Lo puse a hablar al árbitro. Muy agresivo. Muy agresivo, sí, sí, sí. Sí, este, la Pepa lo gasta siempre este de que... No, pero es malísimo la Pepa. No, la Pepa es malo. Lo tiene voluntad. Pero cómo era que un perro había pasado por el lado tuyo y te había visto tan parado. Todo el mundo se queja de que la Pepa es malo cuando es fútbol. El perro lo meó, porque lo había tan parado ahí que lo pensó que un poste. Estamos así, córrete que estamos jugando negro. Mira, ¿cómo fui a ver a una niña la Pepa y yo le y le pedí el cambio? Dice, aunque sea, poné un bolso, le decís, sacó la Pepa. Pobre Pepa, le mandamos un beso. No, nah, pero aparte de todo, verso el negro, la Pepa juega bien. La Pepa juega, sí, muy bien, dicho por dice propio y extraño. No como vos, que únicamente no, vos decís que juega bien. El negro define decir, bien, define bien. Lo que pasa es que no puedo tener buena relación. Hicimos 25 rosas. Claro. Hizo un millón de rosas. Me invita a mí. Nada, una porquería. Era justo, bien. No, una porquería. Vos vas el telegrama, no vas a la carta. Bueno. Un Twitter. Mandar un Twitter. Claro, claro. Vas a hacer un Instagram. Claro, no fue nada, un Instagram. Es muy antiguo el sapo, ¿viste? Me clavó el telegrama. No, claro, no, pero también de Instagram. Tampoco la carta de. Y animás carta. No, claro, no, no. Carne de carne, Twitter, como mierda. Qué lindo escribir cartas. Te mandaban cartas, ¿sabes? Mandaban cartas con perfumadita. Te con perfume. Todo eso, corazón. Mi viejo y mi vieja, que gracias a Dios los tengo vivos, Tonito y Juanita, el 19 de diciembre cumplieron 55 años de casa. Por mi madre le escribí una tarjeta que le puso mi papá, le escribí una tarjeta que gracias por todo este amor de tantos años, qué sé yo, y le puso, te juro por Dios, una tarjeta así, vale por 500. Vale por 500 pesos, ¿viste? Wow. Le regaló 500 pesos, pero le hice una tarjeta así. Claro. Vale, pero le hice una tarjeta como si fuera un novio. Qué malo. Qué lindo, no, qué lindo. 55 no, años casado. No, tu mamá, que también nos nombraste, que eran tus pilares, claro, también, ¿no? Junto mi con viejo tu esposa. Tonito y mi vieja Juanita, que decimos más conocida como Maradona para nosotros. ¿La mamá es Maradona? Sí, lo más, sí, mi vieja es el sol que tenemos en la familia. Mirá, qué lindo ponerle Maradona a la vieja, ¿no? Claro, sí. Tu viejo que manejaba el buffet, claro, del club, de la boutique. Mi vieja también. Que ahí me contaste en realidad la que laburaba era mi vieja. Claro, el viejo se ponía a jugar. Mi viejo se ponía a echar la bola ahí. ¿Tu viejo jugaba con la Bruna, las cartas? Claro, ¿no? Todo el tiempo, ahí sí, mi vieja. Mi vieja llegaba ya la noche, pero ahí iba a dormir, así hasta las 3 tenía que estar ahí, porque había un cartel que decía que antes de las 3 no podía cerrar. Y había 2 o 3 jugando que eran socios que pagaban la cuota, ponele. Y no podía cerrar mi vieja, pobre. ¿Y ahí aprendió a jugar billar? Al casín. Ahora, Tandil salí subcampeón de un torneo del casín. Jugó bien al casín. Ah, muy bien. Al billar, momento, la carambola me define, pero al casín, jugó realmente bien. Bueno, ya vamos a hablar sobre esos juegos. Bueno. Mirá cómo pateó de pelota afuera, sí, con las cartas. Sí, sí, sí. No, tarjeta sí puede ser. El vale. El vale le gustó. No, ¿Sabes el teléfono que vas a con más? Se queda ahí con cartas. Lo del vale. Vos sabés que lo del vale le gustó. No sé si por 500, pero. No, por 5.000 puede ser. Es un cerito más, nada más. Claro, un cerito más. No sé qué va a pasar con el amigo Macri. Por ahí 12 más. No, yo lo que tengo para regalarle a toda la gente es la agenda del fin de semana de nuestro amigo Lisandro Martins. ¡Oh, qué fenómeno el plan! Sí, que les cuento que hoy viernes se presenta en Calama, especial de Navidad en Villa Carlos Paz. Mañana sábado, Lisandro recibe disco de oro en la Plaza de la Música. Hay que llenarla, a la plaza. Tuvimos ahí otra vez, tuvimos ahí, con Capanga, con Capanga, con Cucho. Muy bien. Bueno, el miércoles 30 de diciembre, especial de Año Nuevo en Sala del Rey. El viernes 1 de enero, ya el próximo año, en Río Seco, en el Playón Parroquial. Y por último, y ya se va de vacaciones, el sábado 2 de enero, presentación en Sociedad Belgrano. Bien ganadas las vacaciones, el flaco. Bien ganadas, sí, le mandamos un beso grande. Aparte canta bárbaro el flaco. Claro, yo vine desde el padre, cantando, ¿no? Mirá vos. El Papa es muy amigo. Claro, sí, es verdad, empezaron haciendo folclore. Sí, sí, sí. Bueno, pero el flaco ha sido, igual que vos, un amigo nuestro de todo el año. Un laburado. El arranque como solista de Lisandro, todo el año con nosotros, así que nos alegra que le vaya bien. Bueno, entre poquito se va a vacaciones, bueno, lo vamos a extrañar. Sí, obvio. Lo vamos a extrañar, saludos al flaco. Nos vamos al corte, ¿le parece? Y ya seguimos con nuestros invitados, con el sapo, con el negro, y se viene un bloque imperdible. Así es, corte chiquito, volvemos. Estación de servicio Oil La Calera, GNC, combustibles líquidos, mini shop, cajeros automáticos, estación de servicio Oil, al lado del río y al pie de las sierras, ruta E55, La Calera, estación de servicio Oil, acompañando a Talleres. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador.
Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Hola, Juanpi. No te puedo creer, ¿me llamaste, Pau? Ah, sí, pero no era nada importante. Me agarró la lluvia y quedé empapada. Justo una cuadra de tu casa. Ah, estaba en el banco, con el cero pagado, ¿no? Sí, quería pasar a secarme la ropa, pero como no me atendiste, me vine a la casa de una amiga. Acordate, tenés Home Banking de Bancor, que es como tener el banco en tu casa. Así que no te hagas drama. No era nada importante, entonces. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Yopo Pollos. Pollo, asado, lomos, pizzas, pastas, empanadas, menú diario. Abierto todos los días. Donato Álvarez, 7710, teléfono 03-543-444-481. Y Recta Martinoli, 8416, teléfono 03-543-472-372. Yopo Pollos. Alén GNC, líder en equipos de quinta generación. El mejor precio y financiación. Instalaciones en el día. Avenida Alem 525. Alem GNC y volvé a querer a tu auto. Pude saltar de un trampolín, partir un récord en patín. Pude saltar de un trampolín, partir un récord en patín. Segundo bloque de la cancha del Living, estamos con nuestros invitados, con el Zapito Coleoni, con el Negro Videla, bueno, con Sandrita, que pasó Papá Noel por acá. Pasó por el Papá programa. Noel, pero no por el programa. ¿Cómo que no? Para nosotros el equipo no llegó nada. No, pero bueno, ya algo, claro, algo a ver, algo a ver. Porque si una llegó, carta de Papá, claro, Papá Noel vino con las manos vacías. Un vale. Vamos a ver qué regaló el Zapito, qué regaló el Negro, que son tan generosos. Ay, pero son mire, los invitados. Mire lo que dejó Papá Noel en el arbolito de la cancha del Living, ¿eh? Un regalo muy esperado por una gran parte de Córdoba. Claro. Mire qué linda que está. Se la muestro al Negro Videla, que le gusta el color. Sí, cuidado que se la quiere robar, me parece. No, no, esto es regalo de Papá Noel. No, los regalos no se regalan. No, yo tengo el original. ¡Qué buena esta! ¡Es buena, mire! No me relaje por ese lado. ¡Es buena, buena! ¿Qué te pasa? Nada. No. Saladita está. Saladita está. Pero bueno, ascendió. Eso es para sortear. Para regalar. Está en Facebook. Está en Facebook. Y tengo más regalos. De la cancha al Living, dejas tu nombre completo y los tres últimos números del DNI y aclara qué camiseta querés, porque nuestro también fanpage, tenemos nuestro claro, fanpage, que tenemos más de 13.000 seguidores de la cancha Living. Sí. Así que bueno, se anota por los detalles y tenemos también, bueno, acá los muchachos no se la arrimo mucho por la duda. Dice que se van de este bloque. Está la de Belgrano, la de 1905, mi amigo el Dani, ya en un ratito le vamos a mostrar la promo porque esta es regalo de Papá Noel para los hinchas de Belgrano. Claro. Y se va a ir, además, con... tiene un bonus. Esto capaz que le gusta a usted también. Sí, ese me lo llevo. Mire lo que es esta belleza. 1905. Un cabernet. Qué rico, yo lo probé y es muy rico. Para brindar el vino de Belgrano, que se consigue en las tiendas oficiales de Belgrano. Saludos al Gato Turús, que tiene la tienda en Jesús María. Bueno, mandamos un beso. Están las dos direcciones, aquí en Chacabuco, casi José de Santa Fe, y La Cañada, casi esquina Olmos. Saludos al Dani. Está la camiseta del Juanca Olave lista para que vaya la compre. La roja. ¡Wow! Lindo, con la que fue figura todo el campeonato. Precioso, ¿eh? Así que ya vamos a ver un ratito el videito de promoción de nuestro amigo de 1905. Le vamos a decir al Nico que lo ponga ahora. Sí, lo vamos a poner ahora. Lo ponemos ya al videito. Bueno, ahí lo vemos. Ponemos y ya volvemos. ¿Querés mi camiseta? Comprala en la tienda oficial del Club Atlético Belgrano. 1905. Ahí estaba el Juanca Olave invitándolo a las tiendas 1905. Y recuerden, los hinchas Belgrano, se notan en el Facebook. En el Facebook o también en Twitter. Bueno, diga el Facebook primero. Facebook, de la cancha Living, nombre completo y los tres últimos números del DNI. Y en Twitter, @de_la_cancha.
Bueno, estamos creciendo también en Twitter, sí, tenemos muchísimo. Poquito. Vamos a tener Instagram para a pedido del sapo. También. Se lleva la de Belgrano con el vinito o la de Talleres. Usted elige, ¿eh? Papá Noel vino muy generoso este año. Sí, bueno, ¿eh? Le mandamos un beso grande al Juanca que hizo muy bien el spot. Ya no, sí, un fenómeno. En un rato van a contar los regalos que dejaron bajo el árbol, sí, los Papá Noel, claro, de Zapito Coleón y el Nero Videla. De... Tipos que vienen con muchos renos el trineo ese, porque son muy cargados de regalos. ¿Habrán sido o no? Pero antes, antes, lo que viene de regalo es el momento esperado del programa. Sí. El ping-pong de Sandrita Pitari, único e irrepetible. Suspira el como sapito. Como la conductora. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Todo suyo. Bueno, arranco por el sapito que lo tengo al lado y lo ubiqué de esa manera. Cuando al sapito le dan un beso, ¿se convierte en un príncipe? Sí, ¿sí? Totalmente. Wow. Me la creo yo, nomás. Pero bueno, eso me pasa príncipe por uno. Pero Melanita tenés, ¿no? Claro. Sí, sí. Imagínate un príncipe con esas canes blancas. ¿Ah? Y una pieza que te pone la faldita. La faldita. La espadita ahí colgando. El gorrito. ¿Quién es de un beso, no? También, ¿no? Ah, claro, bueno, sí. Bueno, no me aclaraste eso, papi. Si de un beso el húngaro, por ejemplo. No, 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 no. Si me da un beso el húngaro, no sé. Bueno, ¿quién te gustaría que te dé un beso? No, una mujer, una mujer. Ah, pero ¿quién? Una mujer. Tírate un nombre de la tele o una modelo. Una modelo. La Patricia Sosa. Patricia Sosa, Sosa. Sí, me gusta. No, me gusta. Ah, aparte, ay, te endulza el oído. Claro. Me endulza el oído. Mira, vos, mira lo gusto, sí, el sapito, ¿eh? Qué bien. Qué linda, bueno, Patricia, canta, claro. Bueno, viste, muy mira, bien. Vos. Ahora si la aguanta media villa. ¿Ah? ¿Para cómo es media villa? Claro, te va a Carlos País. Amiga, ¿eh? Ah, la amiga, a tu amiga le dicen, ¿no? Sí, sí, la de Sosa. Sí, sí, la de Villa. Del oeste, ¿por qué le dicen? Sí, Patricia Sosa. La tiene media villa. Gracias, media villa. Se hace tímido, ¿eh? Entonces, yo lo te decimos, ¿no? Estén tirando la cena. Claro. Ese chiste viejo. Sí. Bueno, vamos con... Igual que le guste Patricia Sosa también porque es sapo cancionero. Sí. Claro. Bueno, claro. Negrito, no me la traste de esquivar. ¿Con quién te sentirías como un lobo en celo? Atenti que hay opciones. ¿Con Solita Silveira, con Mirtha Legrand o Moria Kazan? Oye, ¿no está? ¿No está Oye? Claro, Oye. Oye, se llama. ¿Esas tres opciones? Sí. Y vino envenenada. Por eso me reí. No, no, la Solita. Ah, Solita, sí. Y por parte de la Solita. Por ahí le metemos un trago. Briteo, le doy. Es que Solita termina ahora y va a contar los votos AFA. ¿Viste que? Para meter las patas es ideal. Sí, cierto. La contrataron para la AFA para que cuente los votos ahora. ¿Viste por parte de la AFA, dice? ¿Viste? La fui con leche. Con dos medias lunas, dice dos dulces y dos saladas. Ya, no sé, no fue bueno. Qué bueno tener. Así que, bueno, con solita. Uno, cuatro. Con solita, con solita. Qué tema como un lobo en celo, ¿no? Sí, sí. Y es el tema como autor que me dio, creo que más satisfacciones en... Disculpa, Nero, Violeta también es... De Alcide. No, pero ese tema lo arreglé yo. Ah, ese, ¿viste? No, sí, sí. No, no, ese lo arreglé solamente, porque una versión de, yo pensé de que... Chayanne. Claro. En portugués. Oh, ah, mira. Qué lindo lío. Sí. Mira vos. Nosotros hicimos la letra y bueno, después lo grabamos. Sí, pero como lo, a lo que pasa sabe, es que acá, como un lobo en serio, hay mucho lobo suelto. Sí, acá. Sí, sí. Mucho lobo suelto. ¿Usted conoce alguno o no? No, no, no. No me voy a meter para. Se echa de Córdoba. Sapo, sí. ¿Sos un técnico conservador o de ir al ataque? No, voy al ataque. Siempre. Siempre. Muy bien. Siempre al frente. Así, siempre al frente. Sin dudar, sin dudar. No, sí. Y como me agarraron para la juega cuando estamos tomando de ambiente. Debe ser muy piola como técnico, ¿o no? Sí, soy, creo que, buscando un perfil de entrenador, en los cambios, me puedo equivocar como cualquiera, pero le apunto mucho a lo social, al claro, grupo. Claro, sí. Y bueno, desde ese lugar sí, donde mejor me siento, donde mejor me va. En la arma de los grupos, esas cosas. Muy bien, seguimos con el negro. Una locura que hayas cometido en una noche de amor. Son tus temas musicales, ¿no? No, está pensando toda la locura. En una noche, una noche de amor. Claro. ¿Tuvo alguna noche de amor en su vida, me imagino? Una locura entre las noches de amor. Y una locura que por ahí me quedé dormido. Una locura. ¿Quedé sí dormido? ¡Qué feo! No, es bueno, ¿qué quiere hacer? A todos nos pasa. Se duerme mucho usted, ¿eh? La otra vez que lo llamé estaba duerme. No, se equivocó en pastilla. No, le pido ayuda a su.
Viste que las luces te cambian de color, luces negras. Te dije la azul. Ah, la sí, azul, boludo. ¿Esta remera tiene algo que ver con el tema ese, no? También puede ser. Te ponía azul como sí, el amigo nuestro, esos que son de Avatar, ¿viste? Que se han convertido todo en sí, color no, azul. No, sí, está bien. No, pero eso me parece. Sí. Sí. Ya te es cierto, es verdad. Digo, ¿qué pasa? Y nos vamos al dormicún. Dice. En el plan, ¿no? En vez de casa. ¿Por qué vamos a dar una vuelta? Oye, fui. ¿Cuándo te sentís sapo de otro pozo? ¿Ah? Cuando voy a un partido de básquet. No, generalmente trato de adaptarme. Si Atena sigue como va hasta ahora, en cualquier momento lo llaman a usted también, ¿eh? Trato de adaptarme, o sea, por ejemplo, me gusta toda clase de música, voy a lugares que me gusta, conozco, de escuchar toda clase de música, por ahí me leo algunas cosas que me gusta leer. O sea, trato de estar un poquito acomodado a distintos lugares de donde uno va, porque uno va anda por todos lados y claro, por ahí nos pasa que uno está en un bueno, lugar y se ponen a ver algo y vos quedás como sapo de otro pozo. Claro, no, sí. No es de hacer sapo, digamos. ¿Ah? No es de hacer no, sapo. No, es no, siempre bien lo que preparado. Los favoritos son los camiones, sí. Bueno, nos está haciendo la seña Nicolás Carrizo, nuestro productor, así que la última para de Roberto Alegre. ¿Cómo es? Como Mirta Alegre. Un poquito que está bueno. Sentalo como la Mirta. No, vamos, tiramos. A las conductoras no se les contradice, Nicolás Carrizo. Hacemos más corto el próximo. ¿Cuándo te sentiste bien chévere? Negrito. Cuando llegué acá. Ay, muy bien. Y te veía todo así. Oh. Ay, mira. Si en Jardín Florido está todavía. No, mira, todavía está en Jardín Florido. Sí, no sé qué había puesto. Gracias por la mentira, ¿eh? No, en serio. Sí. Bueno, muchas gracias por la halago. Es verdad que me dijo un halago. Y sobre todo con un amigo. Sí. 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 ¿Por qué todo está chévere? Es de la ancha al living. No es de la cancha, es de la ancha. Tenemos un amigo en el jugador de fútbol también. Sí. El Ojo Castro. Ajá. Y así que se puso y dice, está chévere en Estados Unidos, en Los Ángeles estaba él. Esta noche estaba chévere, así que se empichó, entonces lo voy a ver negro, el patro. Y fue, no, le dijeron, esta noche está chévere, el boliche está muy chévere. Está bueno el boliche. Bueno, está muy chévere el boliche. Está bien chévere, claro. Bueno, sapo, ¿la rana René o la rana Valencia? No, José Daniel. El de Luna, el José Daniel. Esto ya la conté. José Daniel, el más grande. José Daniel. Por lejos. Por lejos. Bueno, ¿con quién harías el baile del perrito? ¿Con Gladys Florimonte, Flavio Mendoza o Flor de la B? Y no, son iguales, son iguales. No, no. Ahí. No, Gladys. No, Gladys. No. Sí, digo yo. Gladys, no. Mire, su colega Cacho Castaña lo elogió mucho a Flavio Mendoza, por ejemplo. No, bueno, no, no, no. Bueno, dale, sí, negro. Sí, sí, sí. Ahí puedo cometer una locura y darme un saque mañana. No hace el baile tarde. Yo sé cosas que pierde, después. No hacemos el baile. Mire, no hacemos el baile. No lo hacemos. Lo vas a hacer que vuelva como el perro arrepentido. Claro, te voy a decir. Paso. Sí, sí, paso. En la intimidad, ¿el salto, el tigre o la ranita del picante? La ranita del picante es más para... Es más para, más para tu estilo. Más emparentado. Para mi raza, para mi raza. Bajamos todo a la altura, ¿no? Si vamos, queda medio alto, ¿viste? El salto del tigre. Daría la salta de la jirafa, no puedo. Y ya ahora sí nos hace Nicolás Carrizo la seña del corte. Para el negro, total. Último para el negro. Ay, bueno, la última para el negro. Carrizo, desde que está onda Spielberg, onda John Lucas, ya se ha puesto bueno, muy exigente. Tengo... Este para el negro. El arquero, casi. Voy a buscar un especial para el negro. Ah, mira, mira cómo le quedamos los papeles. Con la mujer de un amigo. Oh, no, jamás. La mujer de un amigo mío se la están. Claro. Epa. Te vamos a ir. Aconsejando. Se lo pidió Icardi ese tema. Sí, sí, sí. Maxi. Maxi. O sea que nunca la gran Icardi. No, no, no. Jamás. No, códigos. Ah, muy bien. Sí, en el ambiente son códigos. Un amigo en no, no tanto. Pero usted lo respeta. No, por supuesto. Usted lo respeta. Las culpas son de... Siempre hay dos culpables. Ah, sí, claro, la culpa de la mujer siempre, pero no es así. Pues bueno, nos vamos al corte, ¿le parece rápido ahora? Vamos, sí, vamos. Sí, sí, vamos antes la que camiseta se enoje. Se enoje de Nicolás. Ya volvemos. Y en el tercer bloque vamos a hacer un alto con los muchachos. Digo alto y pienso en el sapo colión y nada que ver. Pero vamos a hacer un alto para recibir a los amigos de Detonado Stand Up Club que nos van a deleitar. Y al final ya venimos con el brindis con los muchachos aquí en la cancha del Liga. Date el gusto en Betos de Alta Córdoba. Los más ricos lomitos, pizzas y empanadas. Mediodía con menú ejecutivo. Fregueiro 1889. Delivery 472-2828 y 472-2878. Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba.
El Parque del Kempes ahora cuenta con 80 hectáreas para la recreación y esparcimiento de las familias cordobesas. El gobierno de la provincia inauguró la segunda etapa del parque, sumando 40 hectáreas a este gran pulmón ubicado en el noroeste de la ciudad. Este nuevo espacio cuenta con un circuito de ciclovías y uno de recorrido peatonal, 3 estaciones aeróbicas y 3 con modernos juegos para niños. Además, se sumó un carrusel, 250 nuevos estacionamientos, un moderno sistema lumínico y un anfiteatro para 300 personas. Con esta inauguración, el Parque del Kempes ya se convirtió en uno de los espacios verdes públicos más importantes de la ciudad. Cumplimos. Gobernación de la Sota. Gobierno de la provincia de Córdoba. Yopo Pollos. Pollo, asado, lomos, pizzas, pastas, empanadas, menú diario. Abierto todos los días. Donato Álvarez, 7710, teléfono 03-543-444-481. Y Recta Martinoli, 8416, teléfono 03-543-472-372. Yopo Pollos. Alén GNC, líder en equipos de quinta generación. El mejor precio y financiación. Instalaciones en el día, Avenida Alem 525, Alem GNC y volvé a querer a tu auto. Tiziano 2, peluquería y spa para el hombre y la mujer. Santa Ana 2725, Tiziano 2. Pude saltar de un trampolín, partir un récord en patín. Pude saltar de un trampolín. Tercer bloque de Cancha Living navideño, ya vuelven el Negro Videre, Sapo Colión y lo que están preparando para el final, que sí. Les digo, con brindis, con todo, pero estamos con los chicos tiene de... Tienen mucho humor. ¿Eh? Tienen mucho humor. Mucho, mucho, y tenemos ahora con este bloque también con Detonado Stand Up Club, que cumplió 2 años. El día de mi cumpleaños, pero el 18 de diciembre, ¿puede ser? El 18 de diciembre, feliz cumpleaños. Sagitariano, Silvana, bienvenida. Agustín. Gracias. ¿Cómo estás, chicas? 2 añitos con Detonados. 2 años actuando los 5 juntos sin pelearnos, sin tener un escándalo mediático. Sin detonar. No, hay que hacer escándalo, chicos, como para que, claro. Por suerte hemos detonado solamente en el escenario. Que detonen, sí, claro, no, de otra manera. Sí, estamos pensando en tener algún tipo de un romance, por ahí claro, sí, claro. O caer presos en Paraguay. Está bien, sí, funciona. Bueno. Andá preparando los dólares para después salir, ¿no? Pero bueno, faltan otros 3 integrantes. Claro, son 5. Somos 5, sí. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos para Ciro, Patricia y Noelia, los otros 3 integrantes. A Ciro le vamos a inventar un romance con la nana Noelia, puede ser. Porque bueno, es bajito como un invitado que estuvo antes. Y va a seguir en el próximo No lo mata el sapo coleón de esa forma. No, le digo que si le faltan unos chicos, le lleva el Negro Videl que cuenta muy buenos cuentos. Sí, claro. Y de paso le mete alguna cancioncita, algún éxito tiene el Negro. Le metemos música y eso, ¿sabes cómo garpa? Sí, no, el Negro garpa, el Negro garpa. Y ustedes están, en la Navidad la pasaron levantando las copas y actuando. Así es, ahí muy cerquita de la Navidad, el 23, estuvimos en Estación Güemes, lugar que nos ha recibido todo el año. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar para actuar, la gente, sí, la buena onda. Y estamos de vuelta, repetimos ahora el miércoles 30 a las 22 horas también en Estación Güemes, así que están todos invitados. Cerramos el año, tiramos la casa por la ventana, rompemos todo en Estación, no nos llaman nunca más. No. Va a ser un desastre. De hecho, bueno, gracias a Olga Santillán, sí, claro, que rompió amiga, el chanchito la Olguita. Sí. Y me dijo, decían los chicos que están, vamos a invitar a algún fans, para que vaya a cenar y a presenciar el show, muy ¿qué bien. Les parece? De una, sí, para los que quieran venir a vernos, el miércoles 30, sí. Nos vemos en Estación Güemes. Y pueden participar por una cena. Vamos a estamos tan generosos. Es una cosa tiran en serio la casa por la ventana. No. Fin de año lo festejan. Voy a corroborar a ver si puede ser menú de carne. Si es menú de carne, no. Va a tener una cola más que para el luxo. En Carlos Paz. ¿Podemos ir nosotros? Nos podemos anotar nosotros porque carne, hace bastante que carne. Participen porque la soda está carísima. Sí, no, buen negocio. Aparte nos reímos ahí con los monólogos porque me contaban que para esta Navidad hay algunas personas que tienen muchas Navidades pero pocas noches buenas. No sé, exactamente, Agustín. Así dicen. Dicen, ¿no? Yo no quiero señalar a nadie, pero dicen así. Y bueno, chicos, pasa que después de los 30 la actividad sexual se complica un poquito. ¿Después de qué edad? Después de los 30. Yo sé que parezco súper... Menos mal que tengo 29. Estamos en carrera todavía. Menos mal que tengo 29. No, que mi amigo Zapito Colini tiene 27. Claro. Queremos para disfrutar un poco más todavía. ¿Cómo vamos a tener actividad sexual las mujeres de más de 30 si solamente nos llegan invitaciones a baby shower al teléfono? Ay, sí. Vos agarrás el teléfono a cualquier mina de más de 30, pasás la foto y ¿qué ves?
bebé sonriendo, bebé comiendo. No quisiera agarrar el teléfono de algún hombre, por ejemplo, ese que está ahí. Sí. O ese que está ahí. No, detona. Si hay un bebé, puede ser pedofilia. complicado. Sexo animal, sexo vegetal, ¿viste? O sea, cualquier cosa puede aparecer en el teléfono de un hombre. Está bien. Y bueno, se complica la vida de la soltera. No es fácil. No somos aceptadas por la sociedad. La sociedad no entiende, pero es una simple cuestión estadística. Imagínate que hay 7 mujeres por hombre en el mundo. Así dicen. Uno tiene 14. Hay uno que se quedó con 14. Sin Agustín. Duda, sí. Tal sí. Cual. Con 21. ¿Entendés? No, con 21, con 21, sí. Con 21. Ah, al paso que vamos. Las mujeres no quieren ver eso, ¿me entendés? No, no quieren compartir. Solidaridad de género. Yo diría que eso es lo que está faltando, solidaridad de género. La verdad. Un poco histérica, me parece. Y bueno, y por algo. Y por algo. Después de 30 también, si no pasó nada, Agustín. Por algo debe decir, ¿no? Dicen que es un problema de pito. Hasta donde yo entendí, un problema de pito. Por eso, como es un problema de pito, mejor que hable un árbitro, ¿o no? Sí, bueno, soy árbitro de fútbol. Acá estoy viendo, yo mucho no quería hablar porque estoy viendo los colores de Papá Noel no están acá. O sea, está tan pobre mi club que ni para. Una camiseta tenemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es su club? No, bueno, ¿cuál es el club? De Papá Noel. De ¿el instituto? El color de Papá Noel. Bueno, ya va a pasar. Ya va a aparecer. Viene Papá Noel atrasado. Por ahora tenemos la de Belgrano, que usted recuerde, el viernes la vamos a sortear, el viernes que viene. ¿El viernes el programa. Ya? Sí, bueno, tiene una semana para anotarse. El próximo año. Y bueno, para el 2016 se va la de Belgrano con el vinito, se va la de Talleres, que tenía el negro Videla recién. Acá está, no tenga miedo, el negro Videla se la llevó. No, la dejó. Tiene que seguir. Sí, no le mangueamos el sapo, que... en el último bloque le vamos a manguear algo el sapito Colión. Bueno, la gorra. No la trajo. Pero bueno, los árbitros también tienen. Los árbitros de fútbol. No tienen hinchada los árbitros. No, es una profesión complicada. Yo me hice árbitro de fútbol porque, como no era muy bueno como para jugar fútbol, tampoco era tan malo para jugar al pádel, ¿viste? Claro. Así que me hice árbitro de fútbol. Claro, es como lo que dicen como arquitecto, ¿viste? Que no fue lo suficientemente macho para ser ingeniero, ni, ¿viste?, lo suficientemente suave para hacer decorador de interiores, ¿no? Claro. Es una cosa así que bueno, sí, una profesión de riesgo. Una vez estaba dirigiendo y veo a uno, identifico la tribuna, me grita, corbera bien, chica, eres gorreo deprimido. Me dice. Primero, ¿cómo es la cara de un gorreo deprimido? O sea, si son gorreo tampoco va a andar feliz por la vida, ¿no? Y yo me cago de risa en realidad porque no tengo. Pero qué capacidad, perceptiva del hombre. Pero no tengo ni mujer ni nada, así que yo me cago de risa. Hay que reírse. No tiene cara de árbitro de todos modos. ¿Por qué? ¿Tiene cara de bueno? Bueno, tu amigo, la coneja Baldassi, tiene cara de bueno también. Sí. Y fue árbitro. Y esos somos los buenos. Esos son los peores. Esos son los buenos. No, esos son los buenos. Esos son los buenos. Es verdad. ¿Y saca la tarjeta bastante seguido? Soy más la molinista, si siga. Sí, árbitro Rexona, ¿viste? ¿Te acordás? Claro. ¿Cómo nombra, no? Bueno, ya lo nombro, no importa. Ya paga, no hay problema. Paga. ¿Y los otros chicos qué preparan así durante eso? ¿Más monólogos también tienen? Y bueno, sí, en realidad el formato que tenemos, él es nuestro presentador. Ah, también. Lo más presentable que encontramos era esto. después tenemos a Patricia de los Ríos, que es la maestra, la típica maestra, maestruli del aula. Así al borde de la histeria. No, ella no está al borde porque ya cayó en la medicación. O sea, ya está tomando ansiolíticos, ya perdimos. El Alplax santo, que le da la madre, dice. Claro, ella, ¿no? Como se lo receta la madre, ella cree que es santo. Y así está la educación de este país. Y después tenemos a los hermanos Noel y Ciro Luján, que ellos son los, podríamos decir, los creadores del bullying. O sea, ahora se habla que el bullying, ellos lo inventaron. Hace 15 años, cuando ni se llamaba bullying, ellos ya lo hacían. Está bien. Bueno, hace 15 años no había stand-up y había también la Andricina, grandes. Exactamente, Andricina, Tato Bores, Pinti, Cacho Buenaventura. Grandes monologuistas. Sí. Bueno, pero está hecha la invitación con Detonados. Miércoles 30. Miércoles 30 a las 22 horas en Estación Güemes. Así que toda la gente que quiera ir, la invitamos a que se llegue y a que participe también por la cena. ¿Cómo la entradita ahí a la puerta? Ahí en la puerta es, la entrada es libre. Ah, bien. Así que aparte de lo que sorteamos acá es la cena. Así que todos los que quieran ir para despedir el año con todo. No pasa nada con la gorra vos después, ¿no? Bueno, capaz que sí, pero. Esa es la parte de la letra chica, digamos. Hay insolación, chicos, levantaron el cepo, hay gente que compra dólares y nosotros pasamos la gorra. ¿Y qué no llevas dólares? Total, te queda más barato. En cualquier momento va a estar más barato que eso. Ahí está. Sigamos esa consigna. Bien. Lleven dólares. Ahí está. Muy bien. Detonados Stand-Up Club. ¿Lo dijiste bien? Detonados. Presentador, presente. A ver. Detonados Stand-Up Club. Miércoles. Miércoles 30 de diciembre a las 22 horas en Estación Güemes. Ahí espectacular, vamos a estar. Espectacular. Bueno, gracias a Olga Santillán, nuestra amiga benemérita.
que siempre nos arrima números de primera, ¿eh? Sí, la verdad. Y bueno, por muchos años más, chicos. Gracias, dos chicos, años. Gracias por venir. Cualquier momento nos alcanza, vamos a cumplir cinco nosotros. Claro, sí, cinco años ya. Bueno, y en cualquier momento entonces hacemos la fiesta. Claro, conjunta. Una fiesta conjunta, ahí está. Exactamente. Yo le hago el presentador y ya para stand-upear la tiene la conductora. Gran stand-upera. Sí, bueno, sí. La invitamos lindo, cuando quieras. Gracias. Y si le damos el 1905, no sabemos cómo está stand-upear. No, ese es mío, vamos todavía. Ya lo he dicho. Por eso. Bueno, gracias chicos, ¿eh? Muchas gracias, lo mejor. Gracias por venir, lo mejor, ¿sí? Gracias. Feliz año nuevo, que recién viene el año. Igualmente. Sí. ¿Eh? Y no se muevan, que seguimos con el Zapito y el Negro Videla, ya volvemos. ATAC, el gremio de los call centers, sigue creciendo. Con la adquisición de un predio de 25 hectáreas en el camino a 60 cuadras para la realización de su complejo deportivo y habitacional. Gestión Walter Franzone, secretario general. Estación de servicio OIL La Calera. GNC, combustibles líquidos, mini shop, cajeros automáticos. Estación de servicio OIL, al lado del río y al pie de las sierras. Ruta E55, La Calera. Estación de servicio OIL, acompañando a Talleres. Ahora, hagamos un buen trato. Si sos víctima o sabés de algún caso de violencia de género, ganale al miedo. Llama al 0800-888-9898. Porque en Córdoba le decimos basta a la violencia contra la mujer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, Juanpi. No te puedo creer, ¿me llamaste, Pau? Ah, sí, pero no era nada importante. Me agarró la lluvia y quedé empapada. Justo una cuadra de tu casa. Ah, estaba en el banco, con el cero pagado, ¿no? Sí, quería pasar a secarme la ropa, pero como no me atendiste, me vine a la casa de una amiga. Acordate, tenés Home Banking de Bancor, que es como tener el banco en tu casa. Así que no te hagas drama. No era nada importante, entonces. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Date el gusto en Betos de Alta Córdoba. Los más ricos lobitos, pizzas y empanadas. Mediodía con menú ejecutivo. Fragueiro 1889. Delivery 472-2828 y 472-2878. Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba. Pude saltar de un trampolín, partir un récord en patín. Saltar de un trampolín, partir un récord. Parte final de la cancha en Libre, momento de levantar las copas. Ya estamos preparando el brindis, sí, con el Zapito Coglioni, con el Negro Videla. Y bueno, pasaron los chicos de detonados. Claro, y lo que va a detonar, lindo, bueno que lo que va a detonar, sí, es el Facebook y el Twitter de la, claro, cancha en Libre, sí, con los regalos. Recuerden que tenemos la camiseta regalo de 1905, de mi amigo el Dani, que le mando un fuerte abrazo. La de Talleres también, que está luciendo el Negro Videla. Bien, no, y con la de Belgrano, el bonus track del vinito 1905. Sí. ¿Eh? ¿Y cómo hacemos con la copa con eso? Bueno, prende tu mazo. Ah, bueno. No, mira, a ver, Pollo, enfóqueme de vuelta que justo tapé la marca. No, mira, ahí está. Espectacular el vino. El negro tiró el chiste, como el, sí, folclore de Córdoba. Sí, pero no va a ser un chiste, ya le vamos a poner esto porque se enfríe un poquito. Ahí está, los dos chistes, para que se queden contentos todos, ¿ves? Bueno, anotarse en el Facebook y en el Twitter, ¿les parece? Rápido. No se me esquina. Bueno, en Twitter, arroba de guión bajo la cancha, y en Facebook, obvio, de la cancha Arlí. Nombre completo, los tres últimos números del DNI y cuál de las dos camisetas te querés llevar. Bueno, el vino queda para mí. Y el regalo que dejaron los chicos detonados también. Claro, ¿eh? También. Va a detonar, sí, las redes sociales de la cancha en Living, ¿eh? Y llega el momento de que cuenten qué trajo Papá Noel. ¿Qué trajo? No sé. ¿Trajo algo? Bueno, en mi caso, le trajo todo.
Yo tengo tres hijas y dos nietas. Así que te imaginas, nunca un fútbol, no. Nada de eso. Todas mujeres siempre, negro alrededor tuyo. Todas cositas de Barbie, todas esas cositas de... Acá le tiene una Barbie de tamaño natural. Ah, sí, pero chique la carta, sí. Está buena, el conductor o no. Oh, no, está más fuerte que televisores que geriátricos. Tenemos gente que se ríe atrás. Mire, como un lobo en serio merece tener. No, sí, ahí sí. No me des opción. No me des opción. Estamos con las letras porque llevamos atrás. Voy a traer un amigo común, no sé tanto tuyo, creo que sí, nuestro amigo el Rengo Quintero. No lo pude agarrar, se me escapa siempre. Que siempre dice que estás choreando con señora, que todos los años. Sí, siempre dice sí, y él no. Le pasamos los chistes con el sapo. Bueno, el final de este bloque va a ser con brindis, pero previamente sí. Un chiste. Vamos preparando chistes, porque algún chiste tiene que contar, sapito. Cada uno. Me toreaste, me dijiste que va a ser igual que el pre-cosquín, ahí con el humor. El negro tiene buenos chistes, ¿eh? No, este me ha enseñado. Si usted no se tiene fe, lo dejamos el negro. No, si te me cuento por teléfono. ¿Por qué le arranquemos ahora con el chistecito o tiene algo para preguntarle? No, yo tengo ping-pong, si quiere que le haga otro ping-pong. ¿Más ping-pong tiene? Sí, tengo un montón. Me parece que la conductora está con ganas de meter el saque. Nosotros tenemos la copa lista ya con el saque. No me paró de reír en todo el programa. Cuento el chiste. El médico al enfermo dice, vos sabés que tengo dos cosas que decirte, ¿viste? Tengo una buena y una mala. Dice, no, dice, te tengo que dar. Bueno, dice, dame la mala. Dice, la mala que te queda una semana de vida. Y la buena dice, no sabes con la mina que estoy saliendo, ¿o no sabes lo que es? ¿Y ahí termina? Pero falta una parte de ese chiste. ¿Y si es la buena? Para otro lado. La buena es que vas a salir, ¿qué tengo que explicar? Pero mira, la mina que estoy saliendo, esa es la noticia. Bueno, en el 2016, para el brillo y año nuevo, viene la parte final del chiste. Explicación. ¿Cuál explicación? Programa. Dice que estaba un negro, ¿viste? Estaba haciendo laburo y los amigos lo querían hacer conseguir laburo, ¿viste? Los amigos laburaron en una empresa constructora, pero bien. Entonces le dice, che, pitillo, dice, tenés que venir a laburar con nosotros porque está haciendo changa y te vemos que te cuesta ganar la moneda. Bueno, está bien, lo único que pasa acá es que no cobramos por semana como efectivo. Lo dan una tarjeta y vamos por el cajero y sacan, ¡ah! Y el cajero, yo, la tarjeta, el tipo, ¿viste? Tenía terror de toda esa tecnología. Todo. No, boludo, te va a cagar ya. Entonces vení con nosotros. Inaugura la empresa nuestra y a fin de mes, viste, te cobran el plata que cobramos todos nosotros, tú estás ahí tirado, que estás ahí, no tenés ni para el vino. En el 2016 viene el final del chiste zapito. Hasta que lo convencen, viste, lo convencen, entonces empieza a laburar y el tipo del día 2, el día 3, uno que pensaba en el día 30, dice, cuando vaya a esa casa, ahí mete ahí, no, para él la casilla de la era lo peor. Claro, llega el día, viste, y estaba nervioso, no sabía qué mierda, así como, en la fila, viste, entra, le toca a él, viste. Le toca a él, todos los vagos miraron, entra así, negro, todo seguro con esa cosa. Pone la tarjeta así, y le sale ahí, ¿viste? Y dijiste la clave. Y dice, te juro por Dios que no se la dije a nadie, dame la foto. Muy bueno. Muy bueno. Salud, bueno. Primer brindis de la noche. Feliz año nuevo, pronto. Feliz año, claro. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Feliz Navidad. Empezamos a hacer brindis final. A toda la gente del equipo también, sí. Más vale, ya lo vamos a hacer, ¿no? No está apurado por eso, me parece que... Llegó el baile. No, digo, el cajero, me hace acordar que el tipo de... ¿Cómo era? Que la mujer, ¿cómo era? Que le decían cajero automático porque sacaba plata y no le hablaba. Muy bueno. Usted también tiene Pepa. Que contar chistes. No. Dice que estaba Fidel Castro, ¿viste? Les quiero contar, gente, que vamos a buscar cuando cantó el sapito con la sí. Pepa. ¿Te cantó? Sí, no. Ah, después de Tito Tere. ¿Cantaste la carta o no? No, sí, cantó él, hermano. No, yo cantaste. Va a cantar Violeta con el negro ahora. Dice que estaba en Cuba, ¿viste? Había muchos quilombos, entonces Fidel Castro estaba recaliente con todo. Entonces dice, a partir de mañana, a las 11 de la noche, toque de queda. El que ande por la calle lo cagamos a tiro, ¿viste?
Así que basta de quilombo, basta de terrorismo, basta de muerte. Sí, Fidel, viste, todo, cubano, viste. Y media salen todos los carros, así, ¿ves? Viste, así. Y había uno, 11 menos cuarto, vaya, ¡pah! Lo caga matando a uno. Y dice, boludo, ¿para qué? No, yo sé dónde vive y si no llega a la casa ni cagando este. Yo ese que estaba abajo, en el, ese que estaba mangueando, viste, esos que te manguean siempre. Abajo en el edificio, todos los días abajo, igual, 5 pesos. No. Fiera, 5 pesos, todos los días 5 pesos. Así pasó como un año. Y un día baja el tipo y le dice, le da 2 pesos. Dice, papá, ¿me diste 2? ¿Faltan 3? Y dice, no, o sea, ¿qué pasa? Que estoy ahorrando, me estoy por casa. ¿Y qué querés que te mantenga yo, fíjate? Bueno, vale. Vamos levantando, ¿eh? Junto con el programa estamos levantando. Sí, 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 bueno, sí, bueno, no sé que estaba lástima. ¿Caperucita roja? Dice... Estaba Caperucita Roja. ¿Cómo vamos con el tiempo, Nico? No lo perdemos, estaba entre champanes. Estaba Caperucita Roja sacando la flor y así el bosque, viste, mira para allá. Y estaba el lobo así, viste, gacho. Y el lobo agarra y se sale corriendo. Y sí, Caperucita Roja cantando, así boludeando, viste, que siempre está boludeando. Otro, mira para allá, el lobo de nuevo, atrás del árbol así, agacha y sale corriendo, viste. Y sí, Caperucita Roja, así, viste. Lo ve al lobo, otra vez agacha. Y el lobo le dice, ¿me puedes dejar cagar tranquilo, Caperucita Roja? Muy bueno, muy bueno. Ahí te mató el punto. No, no, yo sé que estaba leyendo el diario el tipo y pasa un pollito lleno de caca, así, así corta un poco el diario y lo limpia, ¿viste? Y sigue leyendo otro pollito, pasa otro pollito lleno de caquita, entonces le corta y lo limpia. Y así pasa otro pollito lleno de caquita y lo limpia. Y si me quedó un poquito de él, lo tira para alto y dice el guaso, no, sí, sí. ¿Y usted qué te gusta? No, sí, sí, me estoy limpiando los colos con los pollitos. Y me pongo suficiente papel. La verdad que tendríamos para darle largo y tendido, pero bueno, qué lindo regalo que nos hicieron estos dos amigos del alma, estos dos amigos nuestros y amigos entre ellos, como el Zapito Coleón y como el Negro Videla. Bueno, vamos un regalo de Navidad. La copa nuevamente, vamos a llamar a Nico Carrizo, nuestro venga, Nicolás, nuestro productor. El otro anda... Fernando Gastón está de vacaciones. Hay que pagar un poco menos, Yo creo. Estamos pagando mucho en este programa. Bueno, Sapo, vas a seguir en Tandil. Sí, obvio. ¿Cuándo te vas? Ahí falta menos para que sea. Día de enero. Ah, bien. Yo tenía. Han premiado el trabajo, ¿eh? Han premiado el trabajo tuyo. Yo tenía convencido que se murió el taller, pero... Gracias por acompañarnos. Vamos a pararnos. Voy a parar, aunque usted no crea. Ya me pare, ¿eh? Ahí tengo una pregunta que... Les decía, si me deja hablar, conductora. Sí, sí, Que me alegra que hayan reconocido tu trabajo en Santa Marina. Vas a seguir ahí laburando en Tandil, así que bueno, que sea lo mejor para vos. Muchas gracias, Turquito. Ponerle mucha fuerza, ¿sí? Gracias por la invitación. Bueno, y Negro, este fin de semana, está ¿dónde estamos? Estoy ¿a full? En ¿a la dónde? Sala del Rey, mañana. Ah, muy bien. Debo la contra Lisandro ahí en la... Nosotros vamos a ir a la Lisandro. Yo vamos. Quiero que no vaya nadie. Disco de oro, Lisandro, claro. Claro, tenemos que ir. Vos nos vas a perdonar, tenemos que ir con Lisandro. Vamos a mandar uno que le corte la luz. Y ahora nos vamos a Calama, ¿eh? A Carlos Paz, Nicolás, ¿no? Sí, con Lisandro Márquez. ¿Va a ir vestida así usted? Sí, así nos vamos, directo, de acá. Lleve un par de guardaespaldas. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, como siempre. Como siempre. De acá 6 meses tenemos vuelta. Sí, sí, o en 6 semanas. Mucho entrecho. Vamos para adentro, vamos para adentro. Feliz Navidad a todos, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, el viernes a las 21 horas. La voy a corregir, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, ¿verdad? Vamos a estar el viernes a las 21. A las 21, sí, ya el año nuevo. 16. Es así. Y enero y febrero el corrido. ¿Qué le parece? Bueno, sí, no nos tomamos vacaciones. No vamos nos da a hacer respiro. Porque sí. Vamos a estar acá. No nos vamos a ningún lado. Vamos a darle derecho. Enero y febrero acompañando como siempre. Bueno. Debe estar de zunga, negro. En el verano turco. Sí. O con manga corta, por lo menos. Felicidades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos con Lisandro Márquez, como siempre, con el video. Chao, gracias.